buenos días pueblo franco-macorizano, nordestano, quienes nos ven a través de la web, todas las conexiones que establece Telenor, su espacio de mañana les da la bienvenida. Hoy un programa cargado de contenido, información, además entrevistas y todo un gran programa para todos ustedes. Inmediatamente yo voy a presentar y dar los buenos días a mi amigo Fulvio. ¿Cómo gracias, estás? Gracias Carolina. Francis se integra en un momentito. Así es. Estamos aquí, señores, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes. Y es para brindarle todo el contenido de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todas las provincias del noreste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. También al Canal 14, que nos empalma con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, con el 41, que nos une a la olímpica ciudad de La Vega, al 42 con la Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán, en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros estaremos llevándole todo el contenido del acontecer de hoy en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis. Y hoy tendremos en la sección del Café Caliente a Mildred Sánchez, la encargada de los planes sociales del gobierno a raíz de la entrada de este inminente fenómeno tropical a nuestro país. De inmediato vamos a compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy va a estar bastante caluroso, igual que ayer, mucho calor hoy, mucho sol también. Por lo tanto, ingerir mucho líquido, no exponerse a los rayos de ultravioleta del sol de 11 de la mañana a 4 de la tarde y también tener cuidado con las personas vulnerables, envejecientes, niños, en esta oleada de calor que hay. Vestir ropas ligeras, colores claros. Con relación a la tormenta tropical Dorian, ya entró al arco de las Antillas a las 5 de la mañana de hoy y sus vientos han disminuido de 90 kilómetros por hora a 85 kilómetros por hora. Casi nada significativo, y se está trasladando hasta 20 kilómetros por hora en la variante oeste-noroeste. Esta trayectoria lo trae directamente hasta las Antillas Menores, cruzando por Puerto Rico en la parte baja e ingresando a República Dominicana. Por esto hay alerta de tormenta en nuestro país y hay también alerta de huracán, porque al entrar al Mar Caribe se espera que incremente y pase a ser el huracán tropical Dorian con categoría 1 de viento de 120 kilómetros por hora. Desde Samaná hasta Puerto Plata hay este aviso de tormenta tropical, desde Punta Palenque en San Cristóbal y de Samaná a Puerto Plata. Y como huracán desde Samaná hasta la isla hasta la isla Saona. Y se espera acumulado de lluvia de 50 a 120 milímetros, que esto es mucha lluvia, mucha, ¿eh? Por lo tanto, las provincias son Altagracia, Atomayor, Ceibo, Samaná, San Pedro y La Romana, que están alertadas por este inminente paso de Dorian. Luego vamos a estar hablando más acerca de esto en nuestro tema principal de hoy. Estas son las condiciones del tiempo que nos rigen por el día de hoy. Muchísimas gracias, Fulvio, por las orientaciones tan necesarias en este momento de cómo está el tiempo. Hay que resaltar que para el día de hoy
pues según meteorología y la información que nos trae a través de ello, hoy hará mucho calor, no se espera agua para el día de hoy, pero sí ya para los próximos días. Y como decía ayer, nosotros necesitamos agua, pero que no sea tanta, ¿verdad? Ya a partir de mañana, sí, miércoles en la tarde, se empiezan a aparecer los primeros campos nubosos que van siempre delante de estos fenómenos, sí, y así se va a empezar a alterar el clima a partir de la tarde de mañana. Y es que, bueno, ante todo esto, el país se prepara, Fulvio, amigos televidentes, ante el posible paso de esta tormenta tropical Dorian. El Centro Nacional de Huracanes, a través de su informe, esto fue anoche a las 11 de la noche, informó que los vientos de la tormenta tropical Dorian han bajado de 95 kilómetros por hora a 85 kilómetros por hora. Pese a todo esto, las autoridades toman las medidas de precaución al respecto. Nosotros tenemos declaraciones de Juan Antigua, gobernador de la provincia de Duarte. Asimismo, el director de la Defensa Civil, Juan Hinoa, expresó que están preparados ante cualquier novedad. También, en el mismo orden, tendremos declaraciones de moradores del barrio Azul. Estas personas, de estas zonas vulnerables, dicen estar atemorizados y preocupados. Hemos visto antecedentes en otras ocasiones, año tras año, la misma situación, como decíamos ayer. Vamos a escuchar las declaraciones del gobernador. Y también la zona de la provincia de Duarte, porque esta es una provincia vulnerable cuando se presentan esos fenómenos de lluvia y huracanes y cosas. Pero nosotros estamos pendientes a todo eso. Precisamente estamos convocando a las instituciones que tienen que ver con socorro, ayuda y cosas, porque el fenómeno nosotros lo estamos monitoreando. Y el miércoles a las 10 de la mañana estamos convocando a todas las instituciones que tienen que ver con el gobierno para de ahí trazar la política de socorro y ayuda si es que se presenta el fenómeno. Ellos saben que nosotros estamos pendientes a cualquier cosa que suceda, y es muy importante, por instrucción del presidente, es que se preserve en la vida y después los bienes materiales. Nosotros estamos enfocados en eso y no nos vamos a descuidar, ni mucho menos. Por eso estamos pendientes del seguimiento, y también estamos pendientes a tener respuesta positiva de inmediata. Estuvimos escuchando las declaraciones del gobernador de nuestra provincia Duarte. También tenemos declaraciones del señor Juan Hinoa, director de la Defensa Civil para San Francisco de Macorís y la provincia. Vamos a escucharlo. Así es, la Defensa Civil, conjuntamente con las demás instituciones, hemos estado organizando lo que es la planificación en base a este encuentro que puede ser el fenómeno Dorian, que puede afectar nuestro territorio dominicano. Ya para el martes, mañana, estará próximo a la costa norte de Puerto Rico. El miércoles entra al Canal de la Mona, y el jueves se aproxima a nuestro territorio. Ya para el viernes vamos a ser afectados. De acuerdo a la trayectoria, sigue con un cono amplio a nuestra nación, tomando en cuenta de que tenemos varias zonas vulnerables, y es una de las causas que nos estamos preparando para enfrentar este fenómeno. Se ha mantenido un poco lento, lo que ha creado una mejor formación este fenómeno, y nos ha preocupado un poco, y es que puede traer suficiente lluvia de acuerdo a que no puede variar en algún sentido. Si no varía, entonces nos va a afectar ya para el viernes y jueves. En el día del miércoles ya nos reunimos con el gobernador y las demás autoridades para dar apoyo a las zonas vulnerables. Le hacemos un llamado a las personas que viven a orilla de arroyos, ríos y cañadas, mantenerse informados a los boletines, que lo vamos a mantener informado. De igual manera, aquellas personas que se vean en condiciones críticas van a ser evacuados de una manera obligatoria. Es por esto que le estamos informando, porque en verdad este fenómeno puede traer algunos daños que nos pueda afectar a todos. ¿Tiene la Defensa Civil los recursos económicos para enfrentar cualquier
sí, cualquier evento atmosférico. La Defensa Civil es una de las instituciones a nivel nacional que tiene mayor cantidad de voluntarios y contamos con el apoyo del gobierno central aquí en San Francisco de Macorís, con nuestro gobernador, y hemos dado respuesta en otras ocasiones con la logística, el personal. En esta mañana estuvimos reunidos con el gobernador tratando el mismo tema y él nos da todo el apoyo en los momentos que sean necesarios. Por eso tenemos ya gran motivación con los voluntarios que ya casualmente estamos reunidos con ellos, reuniendo a la parte del que tiene conocimiento con los manejos de albergues, los centros colectivos, donde pueden llevar cantidad de personas a refugiarse. Contamos con la logística. ¿Cuántos albergues tenemos ya mayormente que se habilitan para estos casos? 112 albergues, mayormente son centros colectivos que le llaman, lo que son las escuelas, clubes, centros comunales, y también el Bajo Yuna también tenemos allí todo lo que vienen siendo los alcaldes de los municipios y los distritos, que también forman parte del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta. ¿Alguna medida para las personas del barrio Azul, que siempre tradicionalmente se inunda esa zona? En San Francisco de Macorís tenemos lo que es el Barrio Azul, el Barrio La Cacata, El Espino, la primera, segunda, tercera etapa, La Enea, Genimillo. Y el Barrio Azul es uno de los más afectados en siempre. Tenemos que dar respuesta a la primaria, a estas personas que viven allí. Si hay que evacuarlo, lo vamos a hacer de una manera obligatoria. Bueno, a mí no me va a engañar como no engañó Mariano, si Dios quiere y la Virgen a mí. Porque el gobernador vino ahí, hasta el general vino, diciéndonos que sacáramos todo de aquí, que ellos nos iban a ayudar y a llevarnos para allá arriba. Y no le hicimos caso y después quedamos sin nada. Nos lo llevó el río todo, el río se pecho hasta ahí por ahí. Entonces, ¿qué piensan hacer en esta ocasión? ¿Usted qué va a hacer? No, si siguen anunciando así, yo me voy de aquí. ¿Le han alertado? ¿Se ha tomado alguna medida? Nada. ¿Ustedes como ciudadanos? Estamos informados solamente porque lo escuchamos en la televisión, si no... ¿Y ustedes como ciudadanos qué piensan hacer? Imagínate. O sea, residente de este lugar de Barrio Azul. Sí, que mi mamá vivía ahí también. No, nada, entrarlo para la escuela, lo que para mi casa, se van a dormir para la escuela. Ellos han venido, pero uno más o menos sabe algo. ¿Qué medida piensan ustedes tomar como residente de este lugar? Hay que esperar a ver que venga la autoridad, a ver qué dice. Porque uno no tiene para dónde coger ni nada. Estamos aquí esperando a ver qué van a hacer las autoridades con cada uno de nosotros, porque la verdad es lamentable que nosotros estamos pasando cada vez que hay temporada ciclónica y que se menciona que vienen huracanes y que van a tocar tierra en la República Dominicana. Estamos esperando supuestamente un ciclón que viene por ahí. Ya con el ciclón de María tuvimos suficiente, que se nos dañó todo y queremos ver si las autoridades nos ayudan con eso, que nos tengan pendiente, porque desde que coge un chin de agua el río es para arriba que ahí viene. Donde estamos inquietos por una temporada ciclónica que anda, donde se dice que el jueves entra, donde tenemos que andar con los tratecitos en la cabeza. Y el gobernador se ha hecho ciego en esto. Le pidamos a las autoridades que por favor vean a ver lo que van a hacer con nosotros. ¿Oyó? Que ve a ver lo que va a hacer, porque estamos inquietos en esta temporada ciclónica que viene por ahí. Estamos esperando algo por ahí que viene el jueves, donde estamos inquietos por eso. No podemos dormir ni nada de eso, esperando eso que viene. Nosotros vivamos aquí como igual que el pavo, que nosotros nada más vayamos para las elecciones. A nosotros nos tienen embullado, dice que nos van a dar apartamentos, hacen como 4 años que nos tienen embullado, que nos van a dar apartamentos y nunca sale. El gobernador es que está encargado de eso y el gobernador no está pendiente en nosotros, en darnos los apartamentos. Y nosotros lo necesitamos porque el presidente Danilo nos lo prometió. Y el gobernador quiere como cogerlo para ello. Y sobre las reparaciones que se hicieron, que se le prometió aquí con la tormenta María, ¿se le cumplió? Hicieron unas cuantas casitas, pero el límite. Pero no lo suficiente. No lo suficiente, porque ni le llegan a terminar algunas. Quedaron muchas casitas sin terminarlas. Entonces, nosotros, creyendo en los jefes, en el gobernador, creyendo que él nos iba a poner a nosotros a vivir
sin miedo, porque no íbamos a tener susto por el río. Porque el río, cada vez que el río coge un chin de agua, ahí estamos nosotros. Esperáis aquí como siempre. Cuando ya uno ve que. Cuando ya uno vea que ya está en la casa llena, que ya uno no espera hasta y no se va, que así uno siempre. ¿Qué vamos a decir? ¿Y por qué no esperan antes? O sea, no salen antes. ¿Por qué esperan que el agua esté llena? Imagínate, ¿para dónde va a coger toda esta gente? Muy bien. Ahí estuvimos, la Carolina. La preocupación de los ciudadanos. La preocupación de los ciudadanos. En la primera parte. Todo lo que son las instituciones están en alerta máxima, están 24/7, el ayuntamiento, la defensa civil. Ahora, los muchachos de la defensa civil son los primeros que son damnificados, porque sí, donde ellos están ahí no hay condiciones. No obstante, tienen un protocolo que permite que ellos puedan brindar un buen servicio a la ciudadanía con los lugares que hay para refugio, con el protocolo que hay para los avisos y rescatar a las personas que están en esta zona vulnerable. Pero en fin, el ayuntamiento junto con la gobernación, hay el comité de emergencia, continuamente se está reuniendo. Fulvio, escuchábamos las declaraciones del gobernador, también veíamos las respuestas de los ciudadanos de que no habían recibido visitas, y decían algunos de ellos, de que no están recibiendo ese soporte o esa ayuda que ellos entienden que debería de dársele. También tenemos las declaraciones del director de la Defensa Civil acá en San Francisco de Macorís, y yo le decía, cuando escuchaba las declaraciones, le decía a Fulvio, bueno, pero los primeros que hay que darle soportes a ellos, porque si ustedes recuerdan las imágenes que veíamos acá de cómo está el local de la Defensa Civil acá en San Francisco de Macorís cuando llueve, es muy lamentable. Vamos a recibir esta llamadita para continuar hablando de esta tormenta tropical que se acerca al país. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Para saludar a Fulvio, que esa silla hace demasiado falta, vacía ahí. Gracias. Que las vacaciones no fueron tan largas, porque hace mucha falta ahí. Gracias. Estamos en el programa diario. Hilda y Pablo ven este programa todos los días, día tras día, hasta que pasa. Gracias, sí, gracias. Este programa es de ustedes, de ustedes. Muchísimas esta tormenta, gracias, que viene siendo la cuarta, cuando sí entra, que ya entró a las 5 de la mañana en las Antillas Menores, se espera que se incremente porque las aguas del Caribe están bien cálidas, están calientes, la temperatura está alta, que es el caldo de cultivo de los huracanes. Entonces se espera que entre categoría 1. Hay que darle seguimiento porque hoy puede incrementar los vientos. Hay que ver qué sucede en la tarde y así ir alertando a las personas. Hay una serie de medidas que se están tomando, siempre, ¿verdad? Pero sí, específicamente, por ejemplo, en el ayuntamiento, hay la brigada encargada de limpiar los invernales y cañadas y algunos sectores, está trabajando en que estén todos bien destapados, y a todos los municipios se les llama a que saquen sus residuos sólidos, su basura, que lo saquen, todo lo que tengan, para que los servicios de la compañía Móvil Soluciones pueda llevárselo en el día de hoy y en el día de mañana. Ya a partir de mañana en la tarde es bueno que no se saque desperdicio, que no se saque basura, que no se saque residuos sólidos, y a partir del jueves tampoco. Sáquelo todo hoy, a más tardar mañana en la mañana. Y en la casa, usted debe de limpiar la azotea, limpiar los techos, que no hayan objetos que con el viento se puedan lanzar y puedan servir de armas por la velocidad del viento y puedan dañar una vida humana. Llene bien la cisterna de agua, los envases que tengan, tápelo bien. Échele sus gotitas de cloro, sí, por el tema del dengue. Asegure bien los tanques de gas propano que usted tiene para su estufa. Dele mantenimiento y destape todos los desagües que usted tenga en la casa, cañería y cosas semejantes. Tenga consigo siempre fósforo, vela, foco, medicina, los medicamentos esenciales. Y también los alimentos esenciales,
especialmente agua para tomar. Si usted tiene alguna persona enferma en su casa, téngale sus medicamentos ahí también. Trate de limpiar bien todo el entorno de la calle, ayude con eso, para evitar entaponamiento en los sistemas de drenaje. Cambie las pilas de los focos, que muchas veces las dejamos así, y de radios. Es bueno tener radios que tengan pila, que estén recargables. Si tiene planta, que esté llena de combustible, que esté con su gasoil. Si tiene un vehículo, que esté en un lugar seguro también, con el tanque lleno. Asegure que todos los miembros de la familia sepan lo que hay que hacer en estos casos de huracán y también cómo entenderse entre ellos, entre los miembros de la familia. Si tiene animales, trate de que tengan su comida asegurada y que tengan un lugar también asegurado. El sistema de comunicación también es importante, que su teléfono esté bien cargado, que tenga opciones de baterías para que no le falte. Mira, hay un dato importante, Fulvio, y eso también que le das como orientación a los amigos televidentes, de esas medidas y precauciones que nosotros debemos de tomar en situaciones como esta, donde se prevé que habrá huracán, que habrá muchas lluvias y que posiblemente pues se pierda algún tipo de contacto con el exterior, porque en momentos de lluvias, de vientos, usted no va a estar en la calle, ¿cierto? Entonces, en lo que tiene que ver a las medidas que ha tomado el COE como organismo principal, vamos a decir, en lo que tiene que ver con la defensa y la y todo lo que tiene que ver cuando hay fenómenos naturales, ellos tienen de albergue, ya tienen, se ha dispuesto de más de 17 mil voluntarios y una cantidad de 17.000 voluntarios y 3.229 albergues. 229 albergues con capacidad para 800.000 personas. Estamos hablando de una gran cantidad de ciudadanos que ellos están preparados para dar soporte. Recordamos que esto es a nivel del país cuando hablamos de esta cifra. También hay que destacar que se está haciendo un trabajo en conjunto con el Ministerio de Defensa, con los cabildos, como decía Fulvio, para dar un mejor soporte a la población, a la ciudadanía. Y escuchábamos a una doña que decía, nosotros no vamos a salir de acá, tienen que salir, porque es que si se ven en una situación de aprietos, es mucho más difícil en un momento donde hay torrenciales de agua, donde las cunetas, donde el nivel del suelo está por encima. Entonces, vamos a escuchar a los encargados. Si se le acercan a su comunidad, a sus sectores, porque entienden que usted está en una zona de peligro y una estufa, una nevera, no vale su vida ni la de sus niños, o que tengan que sacarlo de noche en situaciones de peligro. Vamos a preservar la vida, vamos a escuchar a las instituciones encargadas de preservar la integridad de nuestros ciudadanos. En resumen, Dorian ya cruzó el arco de las Antillas. Se espera que se fortalezca ahora en el Mar Caribe. Y ya para mañana, a las 5 de la mañana, estará incidiendo en la zona de Puerto Rico y la zona del Canal de la Mona. Mañana en la tarde, ya campos nubosos van a poder sentirse en República Dominicana, especialmente la provincia del Este. Por eso hay un aviso de tormenta tropical para desde Samaná a Puerto Plata y de huracán en las provincias del Este, el Ceibo, la Romana, Tomayor, la Altagracia y esa zona por ahí, Samaná. Hay mucha lluvia en lo que se ve en esta tormenta tropical, por lo tanto, esas lluvias muchas veces hacen más daño que el mismo viento. Tenemos que prepararnos para evitar daños humanos. Muy bien, de esta manera nosotros iniciamos orientando a los amigos televidentes, escuchando las declaraciones oficiales. Siempre escuche declaraciones de voces autorizadas para que usted tenga las orientaciones correctas. Vamos nosotros, Fulvio, si a hacer algunas recomendaciones. Si usted quiere tener una buena salud bucal, les recomendamos las manos expertas del doctor. Con los amigos televidentes y esos mensajes de WhatsApp que nos comunican. Iniciamos con Joel Martínez, que nos manda esta imagen sobre el Felabel y dice, atención, exigimos que se inicie el proceso de carnetización de los estudiantes del recinto UAS
San Francisco. Ahí está el llamado del Felabel. Esta imagen que nos mandes para felicitar al señor Mario Paulino Loma, vamos a ampliar. Está de cumpleaños, felicidades don Mario, de parte de su esposa que es santa y es Rosa. Santa Rosa. ¿Cómo y es Rosa y no es santa? ¿Su nombre es Santa Rosa? ¿O cómo es, Fulvio? Su nombre es Santa y le dicen Rosa. Ok, porque mi apellido también es Rosa. Mario, muchas felicidades. Para don Mario, de parte de su esposa Rosa. Y sus hijas. Y todos sus familiares, ¿verdad? Entonces tenemos a Reinaldo, Reinaldo de Hosto, que nos manda este escrito sobre el municipio. Y nos dice que urge... que el municipio urge de la función de sus hombres y mujeres, al menos los que les duele este Macondo, ante el abuso de empresarios franco-macorizanos en contra de nuestro Yuna. Bueno, ahí tenemos una denuncia que hace Reinaldo en relación al Yuna. Nosotros vamos a leerlo escrito para entonces luego ver si podemos hacer el comentario. Muchísimas gracias, Reinaldo, que siempre nos manda. La extracción de arena que hay en el Yuna, que está acabando con... Y él cita que son empresarios de acá, de San Francisco de Macorís. Dice. Y ¿sabes la situación real de esto? Medio ambiente, Fulvio, las autoridades. Sí, sí, ¿en qué está ese tema? Sí. Este tema está con la denuncia en medio ambiente y no hace nada. Y no hace nada. Muy bien, gracias. De esta manera nosotros iniciamos. Te escribe alguien por acá, tenemos otro WhatsApp. Nos escribe que termina 8301, que pregunta: Fulvio, llegaste, no te había visto. Porque no estabas, claro, no estaba. Por eso no lo había visto, mi doña. Me han preguntado mucho por ti, sí, por acá. De esta manera nosotros iniciamos este espacio, su espacio de mañana. Vamos a un breve bloque comercial. Y por ahí vienen las noticias. Las noticias con Vladi, no se la pierda. Francis ya está por aquí. Sí. Continuamos en su espacio de mañana. En este momento vamos a dar los buenos días a Francis, que ya está con nosotros. Buenos días, Carolina, Fulvio, amables televidentes. Yo agradecido de Dios porque nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que tanto necesitamos del apoyo del Todopoderoso. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos permiten cada mañana entrar a sus hogares. Bueno. Tenemos la situación, sí, hablamos y orientamos a los amigos televidentes, escuchamos declaraciones oficiales de los diferentes organismos de seguridad, el gobernador y a comunitarios de algunos sectores vulnerables de acá de San Francisco de Macorís a propósito de la espera de esta tormenta. Siento que es un modo de vida que han adaptado, no tienen otro y poca ayuda, pero sí la de... La relación esta que se da directa para estos momentos, para esos momentos, y les son conformes. Parece ser que se conforman. Porque ya empiezan la convivencia de la conformidad. La conformidad. El ser humano. Porque la verdad es que conocemos todos, y las autoridades, y a Juanito lo conoce, y sabe todo, y se han hecho todos los planes, y se han gastado mucho dinero, y no se ha completado la obra. Y tiene razón el señor que escuché. Los apartamentos que están allá, sí, podría ser uno de los que vayan a resolver parte del problema. Pero no lo entregan porque hay disputas de intereses. Porque hay gente que tiene casa. Eso no fue para el pueblo. Una, dos casas, puede ser que les gusta porque son políticos. Porque eso no era para ciudadanos que lo necesitaban. Vamos ya. Bueno, ya se escucha la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, Francis? Hola. Hola, hermano, aquí presente. Adiós las gracias. Adiós las gracias, Francis. ¿Y Fulvio? Aquí, mi hermano, desesperado por escucharte. ¿Te vas o te quedas, Fulvio? No me puedo ir sin escuchar tus noticias. Bueno, pues vamos inmediatamente, pero primero saludar a Carolina. Hola, Carolina. Buenos días, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, Carolina? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bendiciones para ti, los tuyos y todos los amigos televidentes que desde ya nos sintonizan a esta hora en el número 1 en De Mañana.
Vamos inmediatamente a las noticias y comenzando en el ámbito internacional, inundaciones repentinas y granizadas causan estragos en Madrid. Una inundación por lluvias repentina y una tormenta de granizo causaron graves daños materiales en Madrid en el día de ayer. Esas precipitaciones de riesgo mayor provocaron inundaciones en todo el centro de España y obligaron a las autoridades a cerrar dos líneas del metro en Madrid y dos autopistas en las afueras de esa ciudad. Increíble, señores, ¿eh? Ahí vemos las imágenes de cómo ocurrió, ¿eh?, esto en Madrid, España. Miren, continuando en el ámbito internacional, Brasil rechaza ayuda del G7 para combatir incendios amazónicos. Brasil rechazó ayer la ayuda ofrecida por los países del G7 para combatir los incendios en la Amazonía, informó el jefe de gabinete del presidente Jair Bolsonaro, quien aconsejó al presidente francés Emmanuel Macron ocuparse de su casa y sus colonias, mientras la Amazonía sigue ardiendo. Ustedes están escuchando esto. Esas diferencias personales en estos momentos, ¿eh?, esa disputa de poder, de supremacía entre esos gobernantes, tiene que acabar, de por Dios. Aquí lo que está en juego es la vida de todos esos seres vivos que están ahí, ¿eh?, de esa fauna, de esa flora, de por Dios. Escuchen esto, que se ocupe de sus problemas, ¿eh?, ocuparse de su casa y de sus colonias. Bárbaro Jair Bolsonaro. Continuando en el ámbito nacional, condenan a Pablo Ross a 10 años de prisión por abuso sexual contra hijastra. El comunicador publicista Pablo Timoteo Ross fue condenado a 10 años de prisión, acusado de abuso sexual en contra de su hijastra, quien es una menor. La decisión fue tomada por el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que anunció la sentencia a comienzo de la noche de ayer. El tribunal ordenó que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Acayo para Hombres. El tribunal tomó la decisión tras acoger el dictamen presentado por el Ministerio Público, quien había pedido que fuera declarado culpable de los hechos que se le imputan. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, celebró la decisión del tribunal y dijo que se trataba de una sentencia que envía un mensaje a la sociedad de firmeza y compromiso que tiene el Ministerio Público para que estos crímenes no se repitan y queden impunes. Así que ahí está, señores, condenado Pablo Ross a 10 años. Mírenlo ahí. Bien. Continuando entonces en el ámbito local, regional. Enfermera del San Vicente de Paúl paralizan sus labores en demanda de pagos de incentivo. Vemos las imágenes del piquete en las afueras del San Vicente y escuchemos entonces las enfermeras. Adelante. Esta manifestación es la respuesta a la distribución arbitraria de los incentivos de SENASA, que se distribuyó sin tomar en cuenta lo que es el sindicato de SINATRAE. Nosotros tuvimos una posición con el señor director, que la situación, como él lo tenía, como él tenía para distribuirlo, que era en base a la evaluación de desempeño, nosotros no estábamos de acuerdo. Él firmó, hizo un acuerdo con dos sindicatos más que tienen vida sindical aquí, lo cual nosotros respetamos eso, pero él no tomó en cuenta que nosotros somos un sindicato. Y hoy le damos respuesta a esa decisión que él tomó por la desigualdad que hubo con la distribución del dinero de SENASA. Ahí está, en contra de las enfermeras de la distribución del pago de incentivo. Vamos a escuchar entonces cómo responde el director del hospital ante esta denuncia de las enfermeras por el pago de los incentivos.
Escuchemos al doctor Francisco Javier Ureña. Adelante. Mira, los incentivos son variables. Hay un monto que es fijo en cuanto al porcentaje que corresponde a repartir a todo el personal del hospital, a todos los servidores del hospital. O sea, de el 10% de todo el dinero que entra por venta de servicios se le distribuye a los empleados de este hospital, de los cuales las enfermeras, hay un grupo de ellas, de 4 sindicatos que tenemos en nuestro hospital. El grupo que hoy está haciendo un acto de inconformidad por la entrega de los incentivos, fueron reunidos todos y de 4 sindicatos, 3 estuvieron de acuerdo, exceptuando ese sindicato. Nosotros repartimos y le correspondió un monto de un 33% de esos ingresos por venta de servicios, se le repartió solamente al departamento de enfermería. Lo cual te dice a ti que nosotros realmente estamos apegados a la ley, a la transparencia de todo este proceso. 33% le fue repartido a las enfermeras, según el director del Hospital San Vicente de Paúl, y todo esto se hace bajo un modelo de evaluación de su desempeño. Miren, señores, abogado asegura testigo en caso de muerte, abogado Cristian González, fue manipulado por su hermano, por el hermano del fallecido. Asegura que William González, hermano del abogado Cristian González, quien murió luego de haber sido impactado por un disparo en la cabeza en la avenida de Los Rieles, manipuló con promesas a un supuesto testigo para que dijera cómo ocurrió el hecho. Escuchemos al abogado Freddy Faña. Adelante. Bueno, yo no te puedo hablar de los acusados. Te puedo hablar de uno de ellos, que es Magá, que se entregó de forma voluntaria para que lo investigaran. Sin embargo, ni la policía ni el Ministerio Público le han preguntado ni siquiera su nombre. Han utilizado una declaración de Betico Roque Rosario, que fue utilizado por William González, hermano de Cristian González, el Tinao, para que 4 días después de ocurridos los hechos fuera al cuartel de la policía y declarara que él vio transitar en un motor a Magá manejándolo y a Tepo supuestamente la parte de atrás, que es lo único que lo liga a esa situación. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar entonces en esta ocasión justamente a William González, hermano del abogado Cristian González, ¿cómo le responde al abogado Freddy Faña? Adelante. ¿Quién le da a usted derecho de usted enseñarse en contra de una familia por 2 cheles? Supuestamente diciendo que usted es amigo de la familia, que es amigo de Cristian. Otra cosa también, usted hizo un comentario fuera de lugar, que el hermano mío cometió una imprudencia. ¿Qué imprudencia puede cometer una persona libre en este país que está supuesto a salir a la hora que se le dé la gana, sin temor de que venga y le hagan un disparo? ¿Usted sabe quién tomó la imprudencia aquí? La gente que hicieron esos disparos, y toda la evidencia hasta ahora acusa a su defendido y a Time Magá. Ahora haga su trabajo como usted tiene que hacerlo. Si usted se cree que usted es un abogado, haga su trabajo y no use maraña, no de golpe bajo. Porque así mismito, como usted da esos golpes que usted da, así se católica, se cataloriza usted. Usted me entiende, usted es una persona baja. Señores, ahí está cómo responde William, el hermano del fenecido abogado aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, el procurador de la Corte de Apelación del Distrito Judicial Duarte ofrece detalles sobre la posible libertad de Marley Martínez para este próximo miércoles, cuando se cumpla su sentencia de 2 años. Escuchemos qué nos dice Juan Lazala Gil. Adelante. Nosotros recurrimos, es decir, la Procuraduría General de la República recurrió. Ese proceso ya está en la Suprema Corte de Justicia, pero si el caso de un imputado, una imputada en este caso, donde está recluida, quien tiene generalmente la responsabilidad de ponerla en libertad,
es el juez de la ejecución de la pena donde está recluida. Ahí es que se hace el cómputo definitivo y allá es que se firma. En este caso es Rafael Mujeres, que está la imputada. Si cumplió, entonces se hace el cómputo definitivo por parte del juez de la ejecución de la pena donde está recluida la interna en este caso, y quien firma será el procurador de la Corte de Santiago. Bueno, muchas expectativas sobre lo que pueda ocurrir con Marlin en los próximos días. Bueno, pasado mañana ya, Recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Lan, 100% purificada con sistema ósmosis. Es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. Miren esto, señores. No me canso de decirle, estamos innovando. Es la número uno de tu botellita en una fundita. ¿Y por qué? Cinco pesitos cuesta esto y trae un poco más de agua que la botellita que cuesta 10. ¡Wow! Solo agua Randy Lan, la número uno. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Francis, Carolina, Fulvio, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vladimir, bueno, por todas las informaciones bien. Que nos ha traído. Mira, el tema de Pablo Ross, el conocido comunicador, estratega, mercadólogo, político de nuestro país. Echó por la borda toda su vida. Toda una carrera exitosa. En casi todos los sentidos, en los ámbitos en que se desarrollaba. Lamentablemente, pues fue acusado de abuso sexual en contra de su hijastra, quien era o es menor de edad porque tiene 17 años. Se entiende que desde los 12 años estaba esta situación de abuso. Y ante todo esto, nosotros pensamos y entendemos, y debemos de decir a quienes nos ven y también a los caballeros, o sea, quien vio las imágenes de la niña, de la adolescente, que en un momento determinado pues se difundió a través de las redes, uh-huh. Una muchachita hermosa, con un cuerpo muy formado, pero los hombres, los caballeros, y más cuando hay un círculo familiar, o sea, deben de saber o tratar de tener ese control, de no caer en actos o acciones como estas. Es muy delicado. O sea, el hecho de que se pueda dar que a veces las adolescentes como que sienten algún tipo de admiración y hasta a veces de manera como que le atraen esas personas adultas, admiran, se enamoran hasta de sus padres, las niñas, pero es un acto muy diferente al que de la manera en que la puede ver el hombre a esa adolescente. Entonces, ante todo esto, tú como caballero debes de saber dónde parar y cómo decir no y cómo abstenerte. Estamos hablando del daño que se le causa a esa niña, a esa menor, el daño que se le causa a toda una familia de ambas partes, tanto del aspecto de la madre y la familia del mismo Pablo. O sea, ya se te cae todo lo que has construido durante toda tu vida. ¿Cómo se siente tu familia? Y debes de pensar, o debemos de pensar, en las consecuencias de nuestros actos. Este señor podrá salir a los 8, 6, 7 años, a los 10, pero ya todo lo que él pudo haber logrado, ahí mismo se cae. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Atención a los caballeros. Y decía ya, y con esto culmino, que se buscaba sentar un precedente, de decir, hay sanciones para quienes cometen estos actos. Lo ideal es que nadie lo cometa. Hay que tener un poquito de control a los caballeros. Continuamos, muchachos. Por otra parte, me voy a Brasil. Macron, como miembro del G7, presidente de Francia, solicitó que el tema de los incendios en la selva amazónica fuera llevado al G7. Y también habló de una ayuda para Brasil para contrarrestar los incendios forestales de esta gran reserva mundial productora de oxígeno. ¿Qué dijo Brasil? Rechazamos totalmente la ayuda ofrecida por los países del G7 para combatir los incendios en la Amazonía. Eso dijo el jefe del gabinete, el presidente Bolsonaro, quien aconsejó al presidente francés Emmanuel Macron ocuparse de su casa y de su colonia, para que ustedes vean hasta dónde llega la política.
¿Hasta dónde llegan las diferencias de estos grandes gobernantes? Porque también se está acusando al presidente de Argentina como cómplice de estos incendios y de una política desmedida de parte del G7 para quitarle fuerza a lo que es Bolsonaro. Pero en lo que ellos se pelean, sí, la selva amazónica simplemente está siendo destruida. Algo que es un patrimonio mundial declarado por la ONU, un patrimonio que le pertenece a toda la humanidad, no solamente a los brasileños. Ojalá y estas diferencias se puedan subsanar y permitan la ayuda de todo el mundo, no importa dónde venga, para aplacar estos voraces incendios. Ahí vemos animales en estampida, daño fuerte. Cuando priman, Fulvio, los intereses personales, sí, o intereses políticos por encima del bienestar común. Esto es lo que sucede, sí, porque Dios mira, mío. Cuando un bosque está sano, que está natural, que le ha tomado cientos de años formarse, hay una capa de biomasa grande, una cobertura que puede pasar de un metro en muchos lugares, y de árboles muertos, de hojarasca, de cosas. Y todo eso se quema. Y todo eso es reserva de carbono, de dióxido de carbono, de energía. Y cuando va a la atmósfera, contamina totalmente el aire. Sin frontera, porque va a todos los países, donde el viento lo lleve. Miren, otra orden, aquí en lo local, tenemos la muerte de Cristian, el abogado. Y ciertamente que hace días yo dije que no quería ver, manipular o mediatizar el caso para que existiera una armonía con las pruebas que arroja la cámara de seguridad de la zona y que son fuentes primarias para determinar quién o quiénes pudieran estar involucrados en este hecho, que no quede impune. Ahora, le pido a mi amigo Freddy que debe de tener en cuenta que los testigos a cargo, si en el amplio sentido de la palabra es el que se utiliza para formular cargos al acusado o a los sindicados o encartados, como quieran decirlo, tiene el contacto de quien lo ofrece. No puede calcularse que pueda estar manipulado si de todas maneras quien lo ofrece es con quien tiene el contacto y es con quien prepara qué va a decir. Eso se cae de la mata. Tú estás acusando eso que, no tiene que el familiar sentido. Buscó un testigo y le dio promesa. Hay los mecanismos para darse cuenta de cómo convertir a ese testigo en un mentiroso. Las mismas fórmulas de preguntas y contra pregunta o combate de pregunta, como tú lo quieras poner, te va a dar, si sostiene algo que vivió, algo que miró, o si fue algo que preparó, en alguna falla, si fue preparado. Déjalo que sea el proceso y no torpedear, aunque es tu deber defender al que está en tus manos, pero no traspasar a desmeritar la herramienta del otro. En este caso, se trata de un colega, de un muchacho, de un hombre que todo el mundo lo recordamos como buena persona, y debemos de permitir que a la luz de todo la justicia haga su rol o cumpla su rol. Mira, continuando con el tema del medio ambiente, las lluvias y demás, increíble las fuertes los fuertes granizos y aguas que estuvimos viendo por Madrid. Las inundaciones que se presentan en las imágenes son alarmantes, vamos a decir. Vemos los vehículos donde se van, no hay ningún control, no hay
vamos a decir, o sea, aparentemente los encontró desprevenidos o en una situación de vulnerabilidad. Si tenemos las imágenes ahí de estos, de estas granizas que causaron estragos en Madrid. Este tipo de fenómeno viene sorpresivo. Y fueron, sí, hay que decir que causaron graves daños materiales. Mire, mire esto, o sea, es un caudal de agua que va corriendo por las calles. Causaron graves daños. Donde se presentó el incidente de estas granizas y estas fuertes lluvias e inundaciones, y además pues causó una situación en lo que tiene que ver con el transporte. Ante todo esto, nosotros y los comentarios que hemos venido haciendo, y ayer Fulvio lo hacía en el análisis, de las implicaciones que tiene el cambio climático, de las implicaciones que tiene la deforestación, que a propósito de esto es que se produce estos cambios y todo el daño a nuestra atmósfera, que entonces tenemos resultados como este, tenemos un desequilibrio en nuestro sistema. Y lo que el daño que va a causar, me imagino que todavía no es posible determinar cómo impactará lo que está pasando en Brasil, pues nosotros esperamos que no nos veamos afectados a un gran nivel, y más adelante escuchar lo que dirán los expertos en relación a al nivel de daño que va a causar al ecosistema y a todo el cambio climático y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Miren los daños ahí. Sí. Increíble. Las tiendas, miren. Y a propósito de eso, ya el COE ha dado esa alerta. Y una alerta es que cualquier fenómeno, ya sea marea alta, ya sea viento, ya sea mucha agua, puede afectar esa localidad en 48 horas o menos. Entonces, todas las provincias del este, incluyendo también Samaná, están alertadas que en las próximas 48 horas o menos pueden empezar a sentir los efectos de la tormenta tropical o huracán Dorian. Dorian. Miren, hay una estratema. Y vi en acento.com, Marlin Martínez podría salir en unos días, el 30 se cumplirían sus 2 años de condena, porque en el periodo de preventivo, que es el que se tiene como mecanismo para que ella asista a todas y cada una de las citas mientras el juicio culmina y recibe condena, obviamente que ese tiempo tiene, antes de la acusación, debe tener un tiempo que se computa como hábil. En este caso, al ser condenada y al tener librado ya una cantidad de años, se computan los 2 años que finalmente la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís le indicó. Ya la Procuraduría, a su recurso de casación, interpuesto para evitar que sea una condena de 2 años. ¿Es el último recurso? No, vendría después. Ellos tendrían también, por parte de ellos, si en caso que varíe el asunto, la revisión constitucional. Porque lo que se está evaluando ahora mismo es los temas de garantías de derecho y del debido proceso, o si la Corte actuó o no en conformidad con el derecho. Yo siempre me pongo la interrogante. Todo lo que nosotros vimos que hizo esta señora no valió. Y que exista alguna fórmula posible para que pueda salir. Mira, en la debilidad, el propio proceso penal en la República Dominicana no es del todo mal, porque tienen ellos las garantías constitucionales del Estado Social Democrático y de Derecho que nosotros enarbolamos en la Constitución del 10. Ahora, los actores parten de la premisa de unas actuaciones indicadas en esos procesos que, si bien es cierto que anteriormente la lógica y el sentido común le podía decir a un juez que debía de tomar ese elemento, ahora no. El juez es un tercero imparcial, y quienes vamos ahí a derrotar el derecho o
la inocencia de la persona, somos los abogados. Pero ¿en base a qué? El abogado no participa de la primera investigación. Es luego que se le pone en las manos el caso. Ahora, en el proceso preparatorio, el abogado sí tendrá una participación activa en la valoración de esa prueba y en la comunicación. Pero ¿quién la lleva? El Ministerio Público. Ya. Yeah. ¿Ve? Entonces, los actores primarios, los que recolectan en la escena como colaboradores, la policía. Tiene que ser policía especializada. Pero no, pero con moralmente comprometido con la verdad. Comprometido. Porque con la verdad. Saber nosotros que se habló, que se dijo, que se presentó Telenor, se puede hacer un documental que no estaría mal que nos pusiéramos de acuerdo para recoger todas las incidencias que tiene grabado Telenor como medio principal del caso Emily. Y nos podemos dar cuenta de que se declaró por parte del vigilante, de que esta señora le dijo, dile que la policía se lo llevó, después que vio el video. Ocultó también las pruebas de ese primer paso y negoció con el cadáver y cómo no procesarla hasta alcanzar los 20 años. Ese es mi interrogante. Bueno, yo soy abogado. Terrible. Pero soy humano, padre, abuelo, y también me dejo deslizar por esos sentimientos, aunque deba de mantener el respeto a que hubo una decisión y los jueces actuaron conforme al derecho, pero creo que pudimos haber hecho mejor papel desde el inicio. Esa es mi posición. Eso creo yo también. Sí, se interpreta que hubo muchas debilidades en lo que fue cuando se estuvo armando este caso. Nosotros vamos a hacer las recomendaciones pertinentes a los amigos televidentes y es que debemos de recordarles que John Deere y la Feria de Repuestos Originales para continuar con todo el contenido que hemos preparado para ustedes. Francis, aquí hay mucho César el abusador, como decía Fulvio. Nosotros tenemos una información de un trágico accidente que, caramba, sí, que aconteció, no tenemos datos de la fecha, pero sí nos dicen que tenemos al menos dos personas heridas, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en medio de un accidente ocurrido la madrugada de este martes en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández. Por el momento las víctimas no han sido identificadas, las víctimas todas féminas se desplazaban en un carro Honda Accord, placa 764869 de color negro. Cuando se estrellaron contra una pared del residencial. Mira, Paradise. Un amable televidente de ese residencial me ha enviado la información y yo le preguntaba, eso fue alrededor de las 3 de la madrugada. Sí. Y de forma, en principio, se tiene la madre de una niña que cumplía años y una hija de crianza, y la hija natural y otras más están graves. Se comenta alrededor de las 3 de la madrugada. Y esto, señor, ¿y qué es lo que está pasando? Según datos de los lugareños, el referido vehículo se dirigía, se desplazaba a muy altas velocidades, a las 3 de la mañana. Es muy probable que ahí estuviera alcohol. Es una curva ahí. Sí, sí, hay una curva. Vamos a escuchar declaraciones, A mí me llamaron a eso de las 4 y... No, perdón, a eso de las 5 y 40 de la mañana. Donde ya yo estaba casi preparándome para levantarme para mis labores y me llaman de que Marisa estuvo en un accidente y que cogía para el hospital. Pues yo me preparé y cogí para el hospital. Yo pensaba que el accidente era más simple. Cuando llego aquí al hospital, que yo veo la situación como es, lamentablemente fue un accidente fatal donde ella y su compañera perdieron la vida. Luego de ahí volví otra vez a buscar a su hermana a la casa ya.
y según me dicen, hay dos muertos, hasta yo tengo conocimiento. Me dicen que fue frente a la zona franca, el accidente. No tengo más conocimiento de los casos. Y estamos aquí haciendo la labor de que hay que hacer para seguir el procedimiento hasta que se investigue otra cosa. ¿Es un hombre y una mujer que hay muerto, fallecido? Hasta donde tengo conocimiento, solamente a ella y otra compañera de ella, amiga de ella. Sí, me decía usted que supuestamente fue por una imprudencia de un vehículo que sucedió. Según yo pude observar el video, se le trallaron una pared. Fue una pared. Lo de vehículo está descartado hasta ahora, no hay otro vehículo. ¿En qué venía ella? Ella venía en un carro Honda negro. Bueno, según algunos lugareños, como decíamos, venía a muy alta velocidad. Por su parte, el vehículo accidentado, el cual se encuentra totalmente destruido, se encuentra en la DGC Maritza Almanda Almanzar, de 34 años, una de las víctimas. Qué penoso, qué lamentable. Nosotros hemos llegado a la parte final de su espacio de mañana. Mañana miércoles 28 estaremos con otra entrega. Francis Fulvio. Bueno, de nuestra parte, feliz resto del día y andar con cuidado. Sí. Feliz resto del día, prepárese bien y cita obligada mañana nuevamente en De Mañana.